RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos, analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Para conocer cómo el gobierno viene generando un tema de desamparo y también para afirmar que en la región de Ucayali los maestros están puestos, ¿no?, con aplomo por la vocación que tienen, y para saber también cómo se encuentran los maestros y la calidad de los estudiantes en la región de Ucayali. Y para que nos pueda comentar al detalle, vamos a tener la presencia del profesor Daniel Ruiz Comitivos. Él es el secretario general del SUTE Ucayali. A quien le damos la bienvenida, profesor Daniel. Un gusto tenerlo en el programa. Buenos días, amigo Gilmer. Buenos días a todo tu teleaudiencia. Y la oportunidad, ¿no? Gracias por la oportunidad que me brinda para dirigirme a todos los maestros del país y en especial de nuestra región, Ucayali. Así es, Daniel. Bienvenido. Jacqueline, tenemos a Daniel con nosotros. Es importante, Daniel, conversar contigo. ¿Qué es lo que tenemos en tu región? Tenemos en cuenta de que la infraestructura en la capital y en las urbes es precaria. Yo me imagino que en las zonas donde están ustedes debe estar en peores condiciones. Daniel, cuéntanos cómo está el tema de la infraestructura en tu región. Bueno, en nuestra región tenemos el aspecto geográfico, el aspecto climatológico distinto, ¿no? A muchas regiones del país. El 72% en nuestra región, las instituciones educativas están declaradas no habitables. Peso a eso, el gobierno ha lanzado un buen inicio del año escolar en esas condiciones. No se está cumpliendo lo que nosotros como sindicato SUTE a nivel nacional se ha planteado, ¿no? De que se dé un buen inicio del año escolar con las condiciones claras que garanticen al padre de familia que su niño va a estar en buenas condiciones. Y no ha sido así. Este gobierno que se cae en pedazos, de Dina Boluarte, no está atendiendo las exigencias de nuestra organización sindical a nivel nacional que está planteado en nuestra plataforma de lucha. Nosotros somos un sindicato que realmente no solamente miramos el aspecto, como dicen otras voces, ¿no?, que solamente estamos mirando cuestiones de aumento de sueldos, huelgas, paros, ¿no? Nosotros somos un sindicato que también hemos planteado alternativas de solución para la buena atención al sector de educación, ¿no?, y que nuestros padres y familias se sientan contentos en las condiciones que se pueda brindar. Pero sin embargo, el gobierno, oídos sordos a esto en nuestra región, tan igual que en el país, coincidimos en muchas regiones las exigencias y las condiciones en que se ha dado el inicio del año escolar. En la región Ucayali, por ejemplo, para que llegues a una escuela de zona rural o zona fronteriza, tienes que viajar a veces en una sola vía. Puede ser avión o puede ser helicóptero. Y en otros casos que tienes que viajar, por ejemplo, 8 días, 5 días, ¿no?, en la zona rural. Imagínate que solamente en la cuestión de zonas urbanas, urbano marginal, ahí cerca a la capital, hay escuelas que se caen en pedazos, más que no hablar de estas instituciones educativas que se encuentran en las zonas fronterizas, que no tienen agua, no tienen luz corriente, pues no tienen internet, el cable o la banda se ha caído, ¿no? Y hay veces que entra en internet, hay veces que no. Entonces, ¿cómo brindar una enseñanza en los niveles que exige el gobierno, ¿no? Tan buenos son para exigir, pero no son buenos para cumplir con la atención al sector de educación. En nuestra región, estos son los aspectos que se debe considerar, y debe considerar este gobierno estos dos aspectos fundamentales en esta región, y que visiten, incito, el lugar
porque no pueden hacer normas en cuatro paredes sin conocer, sin conocer la realidad en nuestra región. Eso es lo que estamos pasando, por ejemplo, la deserción escolar. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se ha terminado, por ejemplo, 2023 para iniciar 2024, con tremendas falencias, con tremendos errores. Los gobiernos locales están igual, que no quieren invertir, no quieren ceder el presupuesto para educación en nuestra región y mirar pues Profesor, una... profesor Daniel, lo que usted viene señalando lo venimos escuchando desde las diferentes regiones y ahora, sobre todo, mencionaba, por ejemplo, Hilmer, hay regiones que tienen un clima bastante variado, ¿no? En el caso de la sierra, estamos pasando por una temporada de friaje, ha señalado Senami, es más, que va a incrementarse y seguramente en otras regiones con sus propias características va a generar también este tipo de secuelas. Vamos a ver probablemente enfermedades respiratorias y bueno, consecuencias de esta variedad del clima. Sin embargo, quisiéramos conocer cuál es la realidad en Ucayali, de cuántas instituciones estamos hablando que podrían ser afectadas, por ejemplo, por este cambio en Ucayali, ¿no? Las lluvias, ustedes han pasado una temporada también de una epidemia que ha estado también afectando a los niños. Hemos estado recogiendo la impresión de ustedes de que no había los recursos necesarios, por ejemplo, para garantizar que nuestros niños no se puedan contagiar. Bueno, coméntenos de cuántas instituciones, cuántos niños podrían ser afectados con estas instituciones que están bastante declaradas en realidad ya en riesgo. Nosotros hemos hecho un cuadro estadístico del inicio del año escolar, porque la creciente baja ahí del río o de los ríos en el mes de marzo. Tan igual que con estas afectaciones de este nuevo cambio de clima, puede ser afectado a 175 o 180 instituciones educativas de las zonas urbanas y urbanos marginales, ¿no? Vamos a decir, zonas rurales que están a la orilla del río, ¿no? Propensos a a diferentes enfermedades, considerando de que el tema de la no atención de salud también, que no ha sido articulado el buen inicio del año escolar, entonces ese cálculo tenemos que podría ser afectado y que poco o nada nuestras autoridades se han preocupado para prevenir. Porque, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de la desnutrición en salud en la región Ucayali, tampoco no ha sido atendida y un porcentaje elevadísimo en este sector. Por eso es que nuestra preocupación, que el gobierno no se ha pronunciado hasta el día de hoy, ¿no? No hay un pronunciamiento claro para ver de qué manera podemos prevenir y enfrentar estos cambios climatológicos. Ya hemos tenido hace 15 días atrás un cuadro estadístico que tenemos 65% de alumnos que están con este déficit de nutrición. Pese así, el gobierno lo manda a las pantallas que todo está color de rosa, pero sin embargo, en el contexto real de nuestra región, eso es lo que estamos pasando. Por eso nuestra exigencia va directo al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación, que se haga el informe inmediato al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, lo que está pasando en la región Ucayali. Daniel, es importante también tener conocimiento de algo que nosotros venimos difundiendo. De repente en tu región también tiene esta misma característica. Miren, hemos nosotros analizado que en nuestro sector, que es el sector educación, nosotros contabilizamos a los estudiantes a través de una plataforma que es el SIAGIE. Pero a la vez RENIEC contabiliza a los estudiantes o las personas que están entre 3 y 18 años a través de su sistema, ¿no? De contabilidad o su sistema de censo que se tiene sobre la cantidad de pobladores que existen. Y se ha podido contrastar que hay miles de estudiantes que no están en el sistema educativo. En tu región hay estudiantes que no están en el sistema educativo por razones económicas, no se han podido matricular, o de repente por cuestiones laborales, porque ya a la edad de 14, 15 años tienen que labrar la chacra para poder generar los recursos para sus familias. Hay estudiantes que están fuera del sistema, ¿y hay algún dato estadístico que tú puedas tener sobre este tema?
Sí, tenemos en deserción escolar, tenemos un aproximadamente de 1.900 niños que no están, por diferentes motivos, que no están en el sistema educativo, ¿no? Toda vez de que acá la idiosincrasia es real y peor con este gobierno, que no hay una oxigenación presupuestaria, ¿no? Al contrario, entonces el padre de familia mira la forma, cómo generar su propio presupuesto, y ahí se utiliza la labor del adolescente, ¿no? Entonces, y por otros motivos que no están, y hay una etapa de recuperación hacia estos niños, y hay un programa, pero sin embargo no está funcionando, porque no hay ellos manifiestan que no hay presupuesto, ¿no? En el gobierno de Ucayali, el gobierno regional, el año pasado han devuelto 524 millones al Estado, como que si no hubiese dónde y en qué invertir, ¿no? Entonces, desde ahí se ve que no hay una preocupación directa para mejorar la calidad educativa en nuestra región Ucayali. Por eso, como vuelvo a decir, eso es el cuadro que se ha visorado, que se ha visto, que no los niños no están en el sistema educativo por muchos motivos. Y declaradamente hay una deserción escolar y en buen porcentaje. Maestro Daniel, así como existe una preocupación por la infraestructura, que nuestros estudiantes tengan las condiciones para poder estudiar, también nos llama mucho la atención y quisiéramos saber su opinión sobre estas lamentables y en realidad cuestionable comentario del ministro Quero acerca del cuidado de la salud emocional y sexual de nuestros estudiantes que están en pleno desarrollo. Lamentablemente se cree y se ha normalizado en una supuesta normalización cultural de que los niños o las niñas pueden iniciarse sexualmente a temprana edad sin haber completado su desarrollo psicológico, físico y sobre todo de manera perversa estar expuestos a adultos que aprovechan o utilizan esta supuesta normalización cultural que en realidad luego vemos las secuelas psicológicas y el impacto emocional que van a marcar o llevan de por vida a estos niños y estas niñas, ¿no? Quisiéramos conocer de cerca su opinión sobre estos comentarios y qué ocurre también en Ucayali, ¿no? ¿Qué ocurre en Ucayali? También sabemos que hay casos a través de su Secretaría General. ¿Qué acciones se van a tomar para la protección de nuestra niñez y de los adolescentes, profesor Daniel? Mira, nosotros condenamos todo tipo de acciones de violencia, maltrato físico, maltrato psicológico, violaciones que existen. Las denuncias es a nivel nacional, a nivel regional. En nuestra región, anteriormente habían denuncias por acoso, violación en algunos casos, que en algunos casos no han sido condenados aquellos que se han sometido a este tipo de acciones. Pero sin embargo, es condenable lo que dice el ministro. De ninguna manera podemos nosotros permitir que se generalice algunos aspectos que se han dado en el país. Estos casos se han dado hace años, pero años que se han venido dando en diferentes formas, pero específicamente no se puede condenar, no se puede expresar de esta manera, en tal lugar sucedió esto, pero yo creo que hay autoridades que tienen que administrar, que administran justicia y que deben seguir ese proceso para condenar al responsable. Y no podemos generalizar y no podemos aplaudir sobre estos casos que sucede y decir que es normal. Y eso para nosotros es condenable, este tipo de opinión que ha dado el ministro, ¿no? Entonces, en nuestra región se han dado algunos casos de acoso, como en todo el país, ¿no? Pero sin embargo, se ha hecho las denuncias, se han hecho las denuncias correspondientes y tenía que caer el responsable, ¿no? Y no se puede permitir qué hacer o qué orientación se puede recibir de parte del ministerio en estos casos. Al contrario, este ministro aplaudiendo, afirmando, ¿no? Este tipo de acciones. Estas acciones de violencia, venga de donde venga,
del rojo, del amarillo, de donde venga, tiene que ser denunciado, ¿no? Y seguir los procedimientos que tienen que seguir. En otra región se han dado, pero como te vuelvo a decir, como se han dado en todo el país, pero te vuelvo a decir que acciones específicas que se han denunciado, casos que se han denunciado y que tienen que tenía que caer el responsable, ¿no? Nosotros como maestros, como dirigentes, no podemos permitir que o solapar o callar frente a una acción de violencia hacia nuestros niños, venga de donde venga, tiene que ser condenado. Daniel, nosotros tenemos conocimiento que Nora Delgado, que es directora regional de educación de Ucayali, viene participando en el tercer encuentro nacional por los aprendizajes, ¿no? Ella se encuentra en la ciudad de Arequipa. ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando las autoridades regionales de educación por la mejora de los aprendizajes en la Dirección Regional de Educación de Ucayali? Porque eso es una labor que tiene la directora. ¿Y han habido resultados? ¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en la región de Ucayali? Bueno, nosotros en la mesa de negociación colectiva, que tenemos una resolución de reconocimiento, venimos trabajando ya en tres asambleas. La cuarta asamblea, que va a ser el 5 de julio a las 3 de la tarde, con la directora de la dirección regional, Nora Delgado. Nosotros en esa medida planteamos como sindicato, en la primera reunión, que no se puede seguir contratando maestros con quinto año de secundaria en las zonas fronterizas, por ejemplo, Atalaya, ¿no? Purús, que son las zonas que más porcentaje tiene de contratos de los maestros con quinto año de secundaria, ¿no? Hemos planteado ahí los convenios con las universidades, con los institutos superiores pedagógicos, ¿no? Privados, públicos y privados, para que se mejore el nivel académico de los docentes en esas zonas y entren pues con estudios superiores, ¿no? Entonces, eso, haciendo caso a la comisión técnica, ya se han hecho los convenios y ya los maestros están estudiando lo que se llama en el convenio, para que puedan ser contratados con estudio superior concluido o no concluido, ¿no? Entonces, en esos niveles se está trabajando y se ha elevado ya en los cuadros estadísticos en comprensión lectora y matemática 0.1% del año pasado, ¿no? Va progresivamente. Entonces, se está trabajando con la Dirección Regional de Educación algunos proyectos presentados por la parte del sindicato y presentados también por ellos, ¿no? Y esta asamblea que vamos a tener, esta nueva reunión de la comisión de la mesa de negociación colectiva, tenemos puntos también muy primordiales para levantar el nivel académico, no solamente de los docentes también, sino también de los adolescentes. Ahí estamos trabajando con la directora y el gobierno regional algunos proyectos de propuesta de sindicato, pero tenemos cuatro UGELs que dos no están en los niveles de exigencia, no están en los niveles de que se está planteando como sindicato, caso omiso ellos, como siempre, ¿no? Con temas, trámites engorrosos, que no procede el proyecto, que sí procede, o sea, un sinnúmero de cosas que ponen trabas a las propuestas del sindicato y la propuesta que viene también de otras organizaciones, de los padres de familia, de los apagos. Nosotros, incansablemente, vamos a seguir exigiendo que ese plan, que se viabilice estos proyectos que se han presentado por parte de la mesa de negociación colectiva y que le seguimos trabajando, ¿no? Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir exigiendo, como te vuelvo a decir, que se priorice los temas que se llevan en la mesa de negociación colectiva. Profesor Daniel, en las próximas semanas, ¿qué es lo que, como sindicato de regional de Ucayali, ustedes, qué acciones van a tomar frente a toda esta descripción lamentable? Las cifras estadísticas lo dicen. Lo dice la realidad de las instituciones educativas, lo dice la indiferencia de sus autoridades. ¿Qué van a tomar, qué acciones tomarán ustedes como sindicato en Ucayali, profesor Daniel? Mira, nosotros tenemos las reuniones, las bajadas de base que vamos a hacer, y que antes del paro
Hemos hecho la bajada de base, recogemos las recomendaciones, recogemos las denuncias de los docentes, de los directores de las instituciones educativas, y vamos a seguir. Tenemos un cronograma de bajada de bases para ir consolidando algunas propuestas que tenemos que presentar al gobierno regional, y no solamente ahí, sino también que se viabilice hacia el Ministerio de Educación, a nuestra organización sindical. Sí, es importante lo que nos vienes comentando, Daniel. Al parecer el audio se ha ido, pero nosotros, Daniel, el Somos audio se ha nosotros. ido de ese producto de la conectividad, Daniel. Sí, te escuchamos. Sí, nosotros, como te vuelvo a decir, vamos a seguir exigiendo. Nosotros tenemos un cronograma de bajada de bases donde estamos recibiendo las denuncias, las propuestas de nuestros maestros, de nuestros directores de las instituciones educativas, y con eso hacer un consolidado de propuestas, de exigencias hacia nuestro gobierno regional, y que nos sirva de enlace el gobierno regional hacia al Ministerio de Educación, también la Dirección Regional de Educación, y a nuestra organización sindical, al SEI Nacional de Subte, porque ahí también tenemos abogados que nos pueden ayudar, que nos pueden apoyar a que nuestras propuestas sean viabilizadas y que se atienda al sector de educación en la región de Ucayali, de las más altas direcciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y nuestra organización sindical nacional, SUTE, con nuestro secretario general, nuestro amigo Lucio Castro. Castro, Sí. Lucio Castro, para. Maestro Daniel, bueno, el tiempo se nos va agotando, pero quisiéramos que también a través de este medio importante que llegamos a nivel nacional, puede usted dirigirse a los maestros. Estamos a una semana de celebrar también el Día del Maestro en situaciones de lucha continua. ¿Qué le podría decir a los profesores de Ucayali y en realidad del país? Sí, ¿y cuál es el Bueno, a programa nivel del también, país. Jacqueline? Que no queremos saber qué es lo que va a haber también en Ucayali. Así es, Sí, el programa. tenemos un programa de trabajo, de actividades a partir del día lunes, ¿no? Tenemos una romería a las 7 de la mañana. Nosotros estamos con una realidad en la región que le celebramos en su día, el 6 de julio, ¿no? Y eso, tenemos un encuentro con todos los maestros en un lugar que se llama Machaca, donde es la concentración, ¿no? Y están invitados todos los maestros de la región Ucayali a acompañarnos y a recibir pues un agasajo y un abrazo entre todos los maestros en su día que se merece. Y las felicitaciones desde aquí al SEI Nacional del SUTE por ese gran trabajo que se ha venido haciendo y ese reconocimiento que se ha logrado, que el día lunes 8, ¿no? Se nos dé un día de homenaje, un día de reflexión, que es el 8 ya considerablemente en los temas legales. Y desde aquí mis felicitaciones y mis agradecimientos al seguir unidos todos los maestros, porque la unidad, esa unidad monolítica, esa unidad férrea, nos va a llevar a lograr nuestros objetivos en nuestra plataforma de lucha y objetivamente en lo que estamos pensando y proponiendo a nivel del país. Te agradecemos, Daniel. Un gusto ha sido tenerte en el programa. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.